Hola, soy Fabián Ríos. Trabajo para Telemundo, especialmente en Sin Senos y Paraíso. Mi personaje es Albeiro, colombiano. Soy casado hoy en día, una esposa maravillosa de toda la vida, 20 años juntos. Dos hijos hermosísimos, una niña de 10 años, mi hijo David recién nacido, 7 meses, y feliz. Tuve un mal padre, o bueno, un papá cobarde, ¿no? Que no quiso enfrentar esta situación con mi madre, y mi madre pues hizo de madre y padre conmigo, decidió sacarme adelante, traerme a este mundo y me enseñó muchas bases sólidas que hoy en día son las que de alguna manera se mueven en mi vida. Y he tratado de siempre hacer quedar bien esa labor que ella hizo conmigo desde niño. A pesar de que tuve muchas dificultades, momentos en la vida donde me quería desviar, momentos en la vida de muchas humillaciones por el solo hecho de no tener padre. Creo que si ustedes mañana entrevistan a Lucía o a mi hijo David a medida que va creciendo, pues ellos van a dar testimonio de que he tratado de ser el mejor de los padres, simplemente para tapar la boca de toda la cantidad de mentiras que nos dicen, ¿no? Que no podemos ser buenos padres si tuvimos malos padres. Es absoluta mentira. Yo creo que una de las anécdotas más importantes de mi vida fue cuando decidí irme a un internado porque la situación estaba muy difícil en casa. Entonces decidí irme a un internado para estar un poco solo y porque tal vez creía que era el escape correcto para tener la tranquilidad que necesitaba en ese momento, pero fue el peor error de mi vida. Llegó un momento donde el internado me pusieron contra la pared y prácticamente me tocaba o consumir droga o no entraba en el grupo de las personas que tenían que de alguna forma hacer in ahí en el internado. Entonces, como no accedí, pues hubo mucho bullying, muchas amenazas, muchos sobornos, atentaron contra mí muchas veces. Fue terrible, las pijamas amanecían en los inodoros. En esa época tenía el pelo muy largo, entonces la envidia de estos señores, de estos muchachos, de estos compañeros, hicieron que a la madrugada, 12, 1 de la noche, me pusieran dioxógeno en la cabeza para dañarme el pelo, para tener que cortármelo y muchas otras cosas más. Entonces, haber pasado por eso me da hoy la autoridad para decir, en mi vida jamás tomar la decisión de llevar a un hijo o una hija a un internado y poderles aconsejar a ustedes que tienen hijos que jamás tomen esa decisión y el mayor tiempo poderlos tener, educarlos y cuando sea el momento adecuado que vuelen, pero que sea en la edad que es justa, no hacerlo antes, porque la inmadurez lo puede llevar a uno a cometer cosas feas. Hoy he logrado sanar todo, hoy he logrado estar totalmente en paz con mi pasado, con mi presente y proyectado totalmente al futuro. Lo más importante en la vida es perdonar, todo lo malo se perdonó y ahora quiero ser simplemente un vocero para que muchos, los que han pasado, o muchas, los que han pasado por mi situación, encuentren en el perdón lo mejor que hay en la vida, que es la libertad. Yo creo que lo más importante que le agradezco a Dios es tener una mujer como Julie en mi vida, haber tenido una madre como la que tengo, porque de alguna forma son mujeres maravillosas que me rodean. Ahora mi hija también, Lucía, creo que son los pilares en mi vida, son las que hacen que de alguna manera pueda levantarme todos los días a seguir trabajando, a seguir luchando por mis sueños y saber que tengo una esposa emprendedora y maravillosa y una madre inigualable.